Vamos a ver, tenemos esta reacción de metano con oxígeno que da dióxido de carbono y agua, la hemos ajustado y nos dan una reacción donde hay 100 gramos de metano y 450 gramos de oxígeno. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿reacciona todo? ¿Sobra algo? Pues sí, que sobra algo. Voy a poner aquí. Lo que yo llamo línea de masas para saber qué reacciona de cada cosa, qué cantidad. De esto racionan, se suman los pesos atómicos, 12 y 4, de esto reaccionan 16, de esto es 32 por 2, 64, de esto 32 más 12, 44, y de esto 18 por 2, 36. Que tienen que sumar lo mismo, 16 más 64, 80, 44 más 36, 80. Entonces yo sé que 16 gramos de esto reaccionan con 64 gramos de esto. ¿Cómo sé yo lo que me sobra de aquí o lo que me falta? 16, 64 100. 100 X, Ahí está, para ver si sobra o falta. Voy a suponer que reacciona completamente el oxígeno, ¿vale? Entonces yo diría, sí. Si, 64 gramos de oxígeno reaccionan con 16 gramos de carbono. Digo de carbono. De metano, 450 gramos de oxígeno reaccionarían con...